Hola, guapa. ¿De quién es? Hola, disculpe la molestia. Soy Amanda. Verá, crecí aquí con mis padres y me gustaría volver a ver la casa, si es posible. ¿Y cómo sé yo qué eres? ¿Quién dice ser? Tranquila, guapa, pasa. Y sí, Enrique. La cafetera que usaba mi padre. Le encantaba. Se hacía tantas tandas cuando se iba a pescar al lago. Vendría con la cena al menos. Los volví a dejar en el agua. Mi madre decía que solo son peces, pero él bromeaba con que quería dejar alguno para cuando fuera con él. Mi madre me lo prohibió. Pero ahora ya eres mayor para ir con él si quieres, ¿verdad? Bueno, mi padre nos dejó hace ya un tiempo. Vale. Lo siento. Perdón, no sé por qué le cuento todo esto. Tengo que preparar la comida. La casa está hecha un desastre todavía por la mudanza, pero puedes echar un vistazo si quieres. Una vecina muy mayor me dijo hace unos días que no me mudara aquí. Una presencia horrible vive en esta casa. No saben qué hacer para tener un poquito de conversación. No sé de qué me habla. Está bien. Está bien. Chica. Chica. Ya casi está la comida. Hecho de sobra para los dos. Gracias, pero no puedo quedarme. Ya, pero piénsatelo. No cocino mal. Amanda. Hija mía. Papá. ¡Ramera! ¡Sigue suplicando atención! Y otro imbécil que cae en tus redes, Amanda. ¡No te hagas la víctima! ¡No te hagas la víctima! ¿Sabes que has venido a castigarme? ¡Tú has venido a castigarme! Enrique. ¿A dónde vamos ahora, Enrique? Escúcheme, por favor. Aquella anciana tenía razón. Aún no es demasiado tarde, pero tiene que salir ya. ¿Por qué no me das un poco de eso que estás fumando tú, anda? Siento haber venido. Oye. Hello?